Con la presentación vamos a iniciar. Bueno, aquí están mis datos de contacto, por si los quieren apuntar. De todas formas van a estar disponibles en lo que va a ser el video que se va a subir al canal de Software Gurú en YouTube. De ahí en fuera, bueno, como decía hace rato Alberto, pues mi trabajo, yo trabajo en Rice Travel Holding. Soy ingeniero en sistemas computacionales. Soy egresado de la Escuela Superior de Cómputo de Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional. Soy el que administra los sistemas de voz IP en el área de lo que le llamamos SysAdmin nivel 3 en Price. Bueno, yo he estado 5 años trabajando aproximadamente en esta empresa, y cuando yo entré, más que nada era un desarrollador. Y pues no era el experto de voz IP. De hecho, tenía muy pocas nociones de voz IP, pero pues me tuve que volver en estos años el experto. La empresa pues tiene actualmente 19 años. A los 14 años que tenía la empresa cuando yo entré, éramos como 600 empleados. Teníamos 3 ubicaciones, una en Ciudad de México, una en Cancún y una en Bogotá. Durante los últimos 5 años hemos estado creciendo, con sedes en Cancún, en Guadalajara, en Vallarta, Ciudad de México. Tenemos en lo que es Cali, Bogotá, y nos pueden conocer a nosotros de Price Travel por ser una agencia de viajes. Pero más allá de agencia de viajes, nos gusta pensar que es una empresa tecnológica que se dedica al sector turismo y poder proveer lo que son experiencias de viaje al usuario final. Actualmente nosotros utilizamos como sistema de voz IP Asterisk. Asterisk, como saben, es un software open source que lo mantiene la empresa Dillon, y este fue creado como alternativa a las soluciones de PBX que tienen Avaya o algunos otros como lo era Nortel y demás, que siguen siendo actualmente costosas, por ejemplo la solución de Cisco. Pero nosotros hemos podido estar escalando, o podemos escalar de cualquier momento a otro nuestras instalaciones, porque este software es open source y no nos cuesta nada. De ahí en fuera, nosotros 16 instalaciones físicas que tenemos son servidores que nosotros mejoramos, que nosotros poníamos, para que no podamos, tienen que ser físicos, porque hemos tenido malas experiencias con servidores en la nube y servidores virtuales. Y más que nada porque nosotros recibimos lo que son tarjetas por parte de Telmex, y de vez en cuando utilizamos troncales SIP, ya sea de Telmex o de Claro. Nosotros tenemos un volumen de llamadas diarias de 22.000 llamadas a 44.000 llamadas. Esto debido a que tenemos dos contact centers, uno en México y otro en Colombia. De ahí en fuera, nosotros tenemos máximas llamadas concurrentes de adentro hacia afuera de nuestra infraestructura de 1.000 llamadas. Esto se viene limitando por la cantidad de canales que tenemos con proveedor, pero lo podemos ir creciendo ya que hay proveedores en la nube que nos pueden ir en ese día en particular pueden crecer los anchos de banda, poder recibir más llamadas. Bueno, el caso es de que pues nosotros, cuando yo inicié, necesitábamos monitorear de alguna forma la infraestructura de telecomunicaciones, y para eso pues si ya contábamos con open source, decidimos continuar con el open source. El gran problema que yo tenía cuando entré a la empresa, no teníamos forma de monitorear fallas de los proveedores, ya sea en llamadas entrantes o salientes. No nos llegaba ninguna alerta o aviso en degradaciones del sistema de nosotros o por parte del proveedor, y teníamos falta de conocimiento del estado de nuestra infraestructura. Por ejemplo, si yo no estaba al pendiente, pues me caía la llamada de alguien en sitio o de un cliente o un director: oye, no tengo llamadas. Y te das cuenta que el computador estaba apagado, entonces eso era un gran, gran problema, ¿no? Y a lo mucho lo que hacíamos, como lo pueden ver en la pantalla, es de que nos metíamos a la consola si había problemas desde los comandos de Asterisk para ver si teníamos. En este caso se muestra que estaban bloqueados los 10 canales de ese computador. Entonces ahí teníamos que contactar a Telmex
para ver si no era problema físico del medio del E1 o si nuestra tarjeta no estaba dañada. Y pues eso era un gran problema. Antes del 2016, nuestro periodo de la infraestructura era prácticamente confiar en el servicio del proveedor. Era de que Telmex, claro, me estás entregando, espero que estés funcionando bien, pero de repente me llamaban a las 12 de la noche, oye, no están entrando llamadas y era un gran problema y estar contactando a esa hora a los proveedores es muy, muy difícil. Y tal vez la falla era desde noche, pero hasta ese momento estaban avisando. Por ende, los reportes de usuario y mesa de servicio, tenemos un área que se llama mesa de servicio, que bueno, generalmente tiene un horario, y si ven alguna falla ellos o los usuarios notaban de que no podían sacar llamadas, de que no les entraban llamadas a sus extensiones, pues era lo único que teníamos para saber si había alguna falla de algún servidor. Ahí fuera, fuimos implementando alertas y scripts muy mal implementados. Tenía algunos comandos en bash, que solamente me enviaban un correo. Enviarte alertas por correo es una muy mala práctica, porque de repente tienes como 500 alertas en tu correo y no las tomas en cuenta, ¿no? Utilizaba mucho la línea de comandos para determinar las fallas. En vez de que pudiera ver en una pantalla cuál era la falla en específico, tenía que meterme al servidor, del servidor meterme a debuguear en la consola. Eso realmente es algo que no debes que hacer como sysadmin. Esa es la última opción. De ahí en fuera es una implementación de monitorear fallas. No teníamos ningún sistema que nos dejara ver, no teníamos ninguna visibilidad de cómo estaban las llamadas, cuántas llamadas teníamos entrantes, salientes, si los conmutadores, sus troncales entre conmutadores estaban arriba, si las troncales que teníamos con proveedor estaban realmente funcionando. Entonces, era todo un trabajo, claro. Sí, fue una etapa muy difícil en mi etapa personal y profesionalmente. Así que, pues tuvimos que trabajar, ponernos manos a la obra y dar una solución. Y fue un proyecto que, bueno, yo adentro de mi área, 3 años, mi área solo era de una persona. Entonces, en los últimos años, pues he tenido ayuda de otras personas que sí me han ayudado y la verdad hemos avanzado mucho. Y entonces este proyecto le llamé Insight. Tenía que saber qué estaba pasando dentro de lo que era de la infraestructura. Entonces, este proyecto es algo que es el monitoreo automático activo y enriquecido de lo que es formas de voz IP. Si ven ahorita pura, no tantos detalles técnicos, no quiero que se aburran tanto, por eso trato de mantener simple la presentación. Voy a tratar de lo que yo hable, entiendan qué es lo que estamos haciendo, y al final vamos a tener algo que le hemos llamado en el medio cuando damos presentaciones, un Dangerous Demo. El Dangerous Demo es de que vamos a probar algo y vamos a ver si funciona o no. Puede que funcione, puede que no. De ahí en fuera, los primeros pasos que hicimos fue conocer el estado de la infraestructura. Hola Adriana, gracias por entrar con nosotros. Entonces, para conocer la infraestructura de voz IP, pues era como les decía, teníamos algunos scripts en bash. Por ejemplo, este script en bash, lo único que hacía era agarrar y decirme cuántos troncales IACs estaban arriba y abajo. Y entonces me enviaba, si estaba abajo, me enviaba un mensaje. Esta línea de eco yo la tengo con una llamada, un request a un servidor que me mandaba una alerta después lo reemplacé por Telegram, porque Telegram te ofrece una API más diversa que Push Bullet. De ahí en fuera tenía otro script para detectar los estados de dispositivos SIP. Especialmente, hola, ¿qué tal, Kenny? Especialmente, por ejemplo, ahí si ven el API, solo la IP de nuestro servicio. El script lo tuve que montar específicamente en un computador porque tenemos una locación que está afuera de la ciudad de Cancún, y entonces esa ubicación es muy importante porque la utilizan directivos de la empresa. Y entonces, si los teléfonos, como esta ubicación, las oficinas están comunicadas por antenas inalámbricas, no hemos monitoreado los dispositivos. Era algo difícil estar al teléfono con un directivo o algún gerente reportándonos y, bueno, respectivamente el regaño de que no estaban funcionando los teléfonos. Con esto me llegaba una alerta e inmediatamente me ponía en contacto con las que están en esa ubicación fuera de la ciudad de Cancún para que pudieran checar todos los dispositivos conectados al computador.
De ahí en fuera, pues conforme fuimos creciendo, pues en mis pequeños experimentos que hice fue montar un servidor virtual dentro de nuestra infraestructura local en Cancún y estuvimos jugando con Observion. Observion es una muy buena, me gusta, la verdad es muy buena, pero nunca logramos, y sí, hacer, hola, ¿qué tal, Guillermo? Nunca logramos hacer funcionar bien Observion con Asterisk. No nos pintaba bien las gráficas. Observion te da gráficas dentro tanto del tráfico de tus redes, te da del uso de CPU, disco duro, transformación. Pero realmente, pues, tienes que crear los usuarios y no hay una visibilidad entera de la empresa. Por ejemplo, a nosotros nos sirve mucho que los desarrolladores, que nuestros demás compañeros de SysAdmin, que nuestros compañeros de mesa de servicios sepan cómo están nuestros servicios. Y Observion no nos daba esa parte, más que nada porque está dentro de la infraestructura de la empresa y entonces no podía acceder cualquiera a la hora que quisiera ver los detalles de los computadores. Hola Edmundo, hola Andrés, ¿cómo están? De ahí afuera, iniciamos el software de monitoreo de redes, que es Observion propiamente. Y la empresa empezó a utilizar algo, bueno, esto no es open source, y su base es open source, pueden encontrar en GitHub cómo poder desarrollar e implementar cosas en Datadog. Nosotros pagamos aproximadamente $10 por servidor en Datadog para poder guardar métricas de nuestro servicio. También tiene una opción que es gratuita y solo guardas como unos 3 o 4 días. No es comercial, es esencialmente lo que utilizamos a este día. Hola, ¿qué tal, José? Datadog te da igual lo que es la información de uso de CPU, la memoria, los procesos que están cargando tu memoria o tu CPU, el disco duro, el uso de red, entrante, saliente, y te puede habilitar a hacer tiene alertas por correo. Alertas por creo que sí tienen alertas push y tienen alertas por Slack o alguna integración más que le hagas. Nosotros utilizamos en la empresa mucho Slack y entonces pues es un mundo de notificaciones. Hola, ¿qué tal, Víctor? Hola, ¿qué tal, Pablo? Y bueno, lo malo todo, bueno, cuando lo empezaron a utilizar fue en desarrollo y infraestructura lo tardamos en adoptar un poquito. Y entonces no tenía esa implementación para monitorear Asterisk. Entonces yo encontré una base que hizo esta persona que por usuario es JSWeb. Yo me basé de algo que él tenía, pero que ya había dejado porque se le hacía muy caro Datadog. Y entonces yo empecé, estos módulos que nosotros empezamos a hacer y que pueden encontrar aquí en GitHub, los pueden descargar, los pueden modificar, son puro Python. Estos son para la versión 5.4 de Datadog anterior. Para la versión 6, sí trabajan las implementaciones en Python, son agentes, son checks lo que se le llama, pero ya estamos migrando nosotros a Go, porque todo el Datadog, todo el agente de Datadog, se migró a Go y corre más rápido. Y entonces con Asterisk ya teníamos una, y Datadog ya visible, mucho mejor de cuántos dispositivos peers teníamos arriba, cuántos estaban desconectados. Por ejemplo, cuando implementamos en un computador los dispositivos SSP, cuáles estaban arriba. También los dispositivos IACS, por ejemplo, ahí logramos ver unas pequeñas caídas de IACS. Y entonces todo ese tipo de alertas se va notificando el equipo de redes. Y eso me les da, si yo no estoy, le está llegando la alerta a mi equipo que está trabajando o al equipo de redes y saben que deben que checar algo. De ahí en fuera, también tenemos el detalle de cuántas llamadas concurrentes van durante el día en cierto tiempo. También tenemos lo que son los canales MFCR2, los troncales DALI y los SIP trunks. Ustedes pueden bajarse el código, lo pueden implementar con el Datadog, ahí vienen las instrucciones para que ustedes lo puedan bajar. Si tienen algún problema, me avisan y yo les ayudo personalmente mediante correo. Gente de Colombia me ha pedido ayuda para implementarlo, lo han implementado, y algunos en Estados Unidos, claro. No lo hemos integrado dentro del core de Datadog, porque como debes que hacer unas pruebas en Ruby on Rails,
como que algunas no las pasamos y no le hemos añadido el detalle para que ya los de Datadog lo incluyan dentro de su paquete de instalación. También tenemos unos aparatos que son Sangoma Vega. Esos les puedes conectar líneas analógicas de Telmex o líneas E1 troncales digitales, y puedes estar monitoreando estos aparatitos con el Datadog, porque los Sangoma Vega utilizan un SNMP, pero no te publican la información como quieran. De hecho, una persona en Sangoma, cuando vio que estaba haciendo yo, porque hago un request mediante Python dentro de la página de administrador, saco la información que quiero mediante un comando y lo envío de vuelta a Datadog, y lo parseo y lo envío. Si se bajan el código, van a ver, es sencillo de hacerlo, pero pues la gente de Sangoma me dijo, oye, a ver si para el siguiente firmware no lo bloqueamos. Yo le dije, oye, pues si lo bloquean, no sean gachos, y agarre y mínimo te dé una interfaz web, un REST, un API, para poder agarrar y obtener los datos. Eso es algo que deben que hacer. Si ustedes quieren abrir dispositivos de voz IP a otras personas, deben que proveer de interfaces REST o API para que puedan trabajar ellos y no comprometan a su sistema. De ahí en fuera, como ven, ahí está monitoreado con Datadog el Sangoma Vega. Ahí tenemos unos que nos permiten hacer unas llamadas ilimitadas a celulares y otras cositas. Y si hay unos parámetros fuera de lo normal, fuera de lo no nominal, de lo nominal, entonces nosotros ya agarramos y empezamos a checar. Y bueno, aquí el proyecto, la primera fase del Insight ya estaba prácticamente cumplido. Ya teníamos el monitoreo, ahí me equivoqué al estar escribiendo eso, perdonen. Ya podemos ver dentro de nuestros todos nuestros servidores qué cantidad de teníamos arriba. Si ven, ahí se muestra una alerta de en amarillo, oye, se desconectaron los teléfonos, en rojo de que, oye, esto es crítico, debes que estar checando esto en este momento específicamente, las llamadas concurrentes en ese momento, las troncales DADI que estuvieran caídas, las troncales SIP, qué tanta disponibilidad de canales tienes disponibles. Y también monitoreamos otros dispositivos como grabadores de llamadas. Utilizamos VoIP, en este caso nosotros, VoIP Monitor. Ese le recomiendo mucho. El agente de VoIP Monitor es open source. La interfaz web tiene un costo dependiendo de la cantidad de canales que quieras estar monitoreado. Nosotros lo pagamos como un nice to have, porque te da también reportes y te da un monitoreo de si estás teniendo pérdidas de paquetes, el RTP, el MOS, todo ese tipo de cosas que te importan en voz IP. Mundo SNMP. Datadog es entorno web. SNMP es un protocolo que te permite sacar vía UDP, computadores, servidores, switches y demás. Está la versión 1, la versión 2, la versión 3. La versión 1 no la utilicen, es prácticamente hackeable por todo el mundo. La versión 2, solo si la tunean y utilicen la versión 3, por favor utilicen la versión 3 del SNMP. No entiendo el SNMP, supongo que fue un error de teclado. Continuemos. Entonces, ya teniendo la primera fase del Insight, dijimos, acabo de entrar por la herramienta, acabamos de decir de la herramienta de Datadog. Nosotros hemos publicado unos módulos para poder monitorear Datadog con Aceris. Si quieres, al rato que pongan en las sesiones ver la liga, te lo puedes encontrar. Y y de ahí en fuera, esa parte del Datadog que vino a reemplazar a lo que fue al Observium, es la que hemos estado utilizando. En la segunda fase del Insight es algo que llamamos monitoreo enriquecido. No sé si alguien ha escuchado de ELK, que ELK. ELK prácticamente es Elasticsearch, Logstash, Ankibana. Esto no es muy complicado. Tal vez suena un poco complicado al inicio. Yo la primera vez que vi de ELK este otro y dije, híjole, no quiero meter nada al computador, porque puede que meta algo al computador, y si empieza a incrementar el uso de procesador en el computador o incrementa el ancho de banda que está utilizando, todos sabemos si tienes afectado la banda, el procesador y el disco duro y también la memoria en tu computador de un Asterisk, llamadas entrecortadas, llamadas robotizadas, se te empiezan a desconectar dispositivos, todo ese tipo de cosas.
Pero lo bueno de LK es de que es muy muy sencillo y es está hecho para acá muy ligero donde tú lo instalas. LK es todo un ecosistema donde tú tienes instalado en un servidor Elasticsearch y RocketStash y Kibana, y en cada conmutador o cada caja o cada servidor que tú quieras estar monitoreando, instalas un software. Se llama, gracias, hemos instalado de SNMP. Instalas un agente que se llama FireBit y tú les pones unas reglas para que esté enviando ciertos logs, ciertos archivos de logs, para que se los envía a Logstash. Logstash los guarda dentro de la base de datos de Elasticsearch y Kibana, atrás de un Nginx, agarra y es el que te da toda la visibilidad de una página web. De qué es lo que está pasando, puedes ver tus logs y puedes hacer dashboards de dispositivos caídos, en qué cierto tiempo, todo ese tipo de cosas. Prácticamente estás sacando todos tus logs de tu computador hacia otro servidor. Y eso es bueno, te voy a decir por qué es bueno, porque no quieres estar metiéndote a cada rato a tu computador para cayó. Y en este caso te puedes meter a una interfaz web y entonces puedes ver todo lo que está pasando. Ahí en este caso, no sé si se alcanza a ver, es de que está diciendo de que está un reachable cierta extensión. Y ahí está diciendo cuántas veces al día se estuvo cayendo o qué extensiones. Te dice también el host de donde se está cayendo y todo ese tipo de cosas. La verdad, me ayudó demasiado. Tenemos dashboards, pantallas ahí, en unos monitores ahí pegados a nosotros y en todos lados de infraestructura en nuestra área para ver si algo está realmente pasando mal. Entonces, el ASALE, lo que incluimos de ahí en fuera fue algo que se llama el ASALER. El ASALER nos ayudó demasiado a implementarlo. Esto lo hizo Yelp. No sé si conozcan Yelp, pero es la competencia de Foursquare. Estos cuates, la verdad, se rifaron con este módulo y lo hicieron open source. Lo instalas en tu servidor donde tienes el Kibana y tu y lo único que hace es tener ciertas reglas. Es un programita que está cada cierto tiempo consultando la base de datos del Elasticsearch, buscando reglas en específico dentro de los logs para agarrar y correr un comando, agarrar y enviarte una notificación vía Telegram, Slack, correo, lo que quieras, y puedes usar estas alertas. Y por ejemplo, nosotros tenemos alertas de que, por ejemplo, si se cae la extensión de un director de finanzas, de tecnologías y demás, inmediatamente nos notifica a nosotros, y no solamente nos notifica a nosotros, le notifica a mesa de servicios, le notifica a redes, le notifica al equipo tenemos un equipo que son las manos y ojos, porque pues tenemos diversas ubicaciones, Cali, Bogotá, esto, lo otro. Entonces, por ejemplo, si se cae la extensión del director de Cali, del contact center, queremos que se entere el equipo de Cali. Queremos que se entere el equipo de redes, queremos que se entere el equipo de mesa de servicios y también nosotros como voz IP nos enteramos y tenemos dentro de Slack que agarran y les dan las notificaciones. Digo, tiene múltiples servicios de notificación soportados. Yo me envío alertas a mi Telegram, que son importantes, y también las envío a Slack. Y esto se configura mediante una regla que simplemente tú dices, creo que parses, tú lo que vas a meter es un query que, por ejemplo, yo le siento un reachable y la extensión. Este es un ejemplo de extensión. Tal extensión está caída. Entonces, inmediatamente me dice: está caída esta extensión, chécalo. Me notifica vía Telegram, vía Slack. Y entonces, pues en Slack lo tienes este pequeño ejemplo de que, bueno, no les pongo, ahí omití los datos del PX, qué extensión, porque pues son datos sensibles de la empresa, ¿no? Entonces ahí agarras y entonces ya te está dando en canales específicos la notificación de que si está caído, si está un reachable, si está bien, si sí si levantó este dispositivo y con cualquier otra cosa. Por ejemplo, tenemos un MPLS de Ciudad de México a Cancún, pues un click channel de Cancún Ciudad a Cali. Entonces, si se cae esa conexión, que es muy importante porque ahí sacamos nuestras llamadas, nos notifica a todo el mundo. Y si hay una degradación por parte del proveedor, es penalización por proveedor y ellos deben que tener eso en un tiempo muy, muy, muy corto. Una vez que se cayó el MPLS, digo, el
y nos tardaron unas horas en reemplazar el equipo. Pero como nosotros estábamos en Cancún, tardaba en llegar el equipo, que de Mérida o que de Cancún, que me encontraba Telmex, y pues ahí fue falla prácticamente del proveedor. Pero nosotros nos enteramos de enviar llamadas por otros medios, pudimos utilizar VPNs, esto, el otro, aquello, para poder agarrar y mitigar la afectación que había en el momento. Sí, lo graban, sí graban esto, lo pueden ver después. Y bueno, terminamos la segunda parte del insight que, híjole, créanme, ya ahí yo ya dormía un poquito más tranquilo, porque sabía que si yo sido o alguien más estaba ahí atento, pues llegaban las notificaciones, se checaba, antes de que se quejara un director, se quejara un asesor de contact center, se quejara un cliente de que no podía llamar a nuestras líneas de contact center, nosotros ya sabíamos eso de por adelantado y ya estábamos haciendo un plan. Ideamos un plan para mitigar la contingencia y poder. Pasamos a una tercera fase del Insight, que esa, déjenme decirles, fue hace como un año aquí en Ciudad de México. Ahorita yo estoy en un evento que se llama Outlet Viaja y Vuela, estamos instalando teléfonos, todo eso. Y entonces creamos herramientas para cuando estamos instalando o migrando servicios. ¿Por qué? La tercera fase del Insight nos ayudó mucho con fallas por parte de proveedores de telecomunicaciones. Los proveedores de telecomunicaciones, por ejemplo, mucha gente en el medio me va a decir, no, yo Ciudad de México, al esta no me falla, o me voy con allá una cablera que igual mira cable. Y teníamos en una oficina de los. Entonces, no es hablar mal de ellos, es hablar de a veces la impotencia que tenemos de estarles reportando cosas, y sí tienen un tiempo de servicio de ayuda, si nosotros tenemos caído el servicio 5 minutos, son pérdida de dinero muy, muy cañón. Es como si tuvieras parado un avión. Un avión, si lo tienes estacionado, genera para la compañía costos. Y entonces esos costos se traducen en pérdidas monetarias. Entonces, como hace un año, ahí sí pueden ver, es la foto de nuestra nueva ubicación aquí en Ciudad de México. Ese edificio se hizo desde cero, se implementó toda la infraestructura de red, se implementó toda la infraestructura de voz IP, todo, todo, todo desde cero. A veces hago la broma entre mis compañeros que en vez de agencia de viajes, nosotros nos deberíamos dedicar a monitorear, a instalar infraestructura, porque ya hemos hecho edificios y ya hemos agarrado y ya todo, todo lo que es red, voz IP, todos, todos los servicios que debe haber habidos y por haber dentro de. El problema que tuvimos en específico fue de que teníamos dos ubicaciones en Ciudad de México, una por Polanco y una aquí por Insurgentes, y se migraron aquí por Río Mixcoac, todas esas dos ubicaciones a una. Pero el problema es de que como teníamos contact center, no podíamos afectar el servicio cuando hiciéramos la migración, entonces teníamos que hacerlo en la noche. Esa noche la ventana debía que ser menos de 1 hora. A veces con el proveedor te vas de 2 a 3 horas, pero es como 2, 3, 4 de la mañana contact center, y entonces agarras y en ese pequeño tiempo que tienes para migrar los servicios, debes que decirle a tu proveedor, todos estos servicios que tenemos de estas troncales digitales, me los migras de esta ubicación y de esta ubicación a esta ubicación. Y entonces cuando te dicen, oye, ya migramos los servicios, ahora haz tú pruebas. Es difícil hacer ese tipo de pruebas porque tenemos más de 1.200, 800 ahí en esa ubicación, y son como 2.400 de IDs. Ahora, estar marcando a manita, a ver, ¿todavía se sigue cortando el audio? ¿Me avisa? ¿Sigue cortando el audio? ¿Cuánto se cobra por promedio para implementar una herramienta de análisis en la red con LK? Si tú lo vas a cobrar, pues cobra lo que te pagan un día y haz tu proyección de gastos. Yo con ELK fue open source todo y no gasté ni un quinto. De hecho, por eso utilizamos Asterisk, porque tratamos de reducir los costos en licencias y todo ese tipo de cosas. ¿Todavía se sigue cortando el audio? Me avisan, por favor, si no, para moverme un poco.
Ok, voy a hacer prueba del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Se cortó? No, creo que sí, pero sí estábamos hablando un poco. Ah, ok, es que me estoy moviendo un poco. Como estoy aquí dentro del site de infraestructura, me conecté a un access point que metimos. Por eso les digo, avísenme si me tengo que mover. Y como está entrando gente aquí, puede que intente un poco sus cuerpos en la señal del Wi-Fi. Yo creo que es pero eso, bueno, porque de repente sí se te llegamos a perder un poco, pero yo creo que mejor seguimos. Ok, perfecto. Estas fallas por parte de proveedores, bueno, cuando estábamos validando los servicios, están marcando 1.200 números, 2.400 números aparte, 3.600 números en menos de 3 horas en la noche, en la madrugada, te vas a equivocar. Y si no dejas bien validados todos los servicios, es un relajo, porque luego debes que programar otra ventana de mantenimiento y programar y programar y programar, y créanme, es muy desgastante eso. Entonces, para esa ventana de mantenimiento en específico, yo ya había hecho un script de marcado automático de números. Entonces, simplemente agarraba un archivo CSV, agarraba esta lista de datos y lo mandé directamente a una cola, y yo estaba logueado en esa cola con un telesofón y entraba automáticamente la llamada. Y entonces yo ya escuchaba si estaba entrando bien el número o no, y aunque nos tardamos como hora y media en estar validando los servicios, pues yo ya no estaba marcando los números automáticamente. Al día siguiente, en un restaurante cerca de aquí de Insurgentes, pues entonces agarré y estaba frustrado de que tuviéramos que hacer eso, porque eso había sido igual como una falla que tuvimos en Colombia. En Colombia teníamos unos 01800 que caían en Cancún, sus DIDs, y entonces era un relajo. Falló un proveedor intermedio y entonces a mí me reportaron de un área que ve con los con nuestros clientes, porque nosotros ofrecemos servicio de contact center a otros hoteles, proveedores de servicios turísticos y demás, y entonces estaban quejando que no entraban las líneas. Y pues igual de nuevo de que, ay, es que por qué no se dan cuenta, por qué los números. Entonces implementamos algo, esto es nuevo dentro de la industria, de hecho nosotros definimos el concepto. Esto es algo que se llama IVR ABP, es un Inbound Voice Recording Automated Verification Platform. ¿Y qué es lo que hace en específico? Validar servicios de proveedores de telecomunicaciones. Entonces, no se ve la imagen, aquí está la idea. Esto es la imagen, la foto de lo que estaba yo haciendo en esa noche, que estaba así de, hasta la mesera se me quedaba viendo raro, ¿qué estás haciendo aquí, chamaco? Entonces estaba así de que no, debo que implementar algo que me ayude a reconocer que están entrando bien las llamadas. Entonces dije, voy a utilizar poder agarrar y cargar los números que yo quiera verificar para que vean los reportes y todas las muestras, cómo están los estados de las pruebas. Y entonces nuestra empresa grabamos las llamadas por calidad al cliente. Y dije, bueno, si tengo la capacidad de grabar llamadas, si tengo de generar llamadas automáticamente, ¿cómo puedo hacer para agarrar y esas llamadas que yo estoy grabando, que estoy haciendo, saber que realmente es lo que yo debo escuchar por parte, o sea, que yo sé que está bien configurado, que fue lo que hice esa noche ayer por Río Miscuac? Entonces, nosotros hicimos algo que se llama Deja Vu. Digo, no hicimos, perdón. Nosotros encontramos algo que se llama Deja Vu, que lo pueden encontrar en el repositorio de World Fields. Este chavo utiliza algo que no sé si han escuchado ustedes, que se llama Shazam. No sé si alguien Shazam, si quieren, pueden escribir, sí, he escuchado Shazam. Shazam lo que hace es de que pues tú estás en un restaurante, en un lugar, y de repente escuchas una canción que quisieras saber cómo se llama, pero no te la sabes, no la has escuchado antes, y entonces tú pones tu micrófono, y entonces lo que hace es grabar el audio y hace algo que se llama audio fingerprinting. El audio fingerprinting, ay, lo va a comprar Apple, híjole. Bueno, qué bueno que hay implementaciones open source del audio fingerprinting. El audio fingerprinting es un poco difícil de hacer, porque como lo dijo el director de Shazam, tú cuando estás escuchando algo, tu cerebro aísla.
pero ya lo hace tu cerebro, está bien, pero en un lugar muy congestionado, tu cerebro aísla lo que está diciendo esta persona para que te puedas concentrar en eso. Y así lo hace con los audios que tú te quieres concentrar. Pero una computadora no puede, no sabe cómo así decir, debo que aislar este sonido y demás. Entonces nosotros tuvimos que agarrar y con esta implementación de Dejavu para poder decir cómo nosotros podemos identificar lo que debe que entrar a lo que estamos grabando. Y entonces, pues, Dejavu trabaja haciendo un audio fingerprinting o una huella digital del audio que tú le estás pasando. Voy a tratar de hablar un poquito más lento para que no se entrecorte el audio, no afecte mucho. Este audio fingerprinting lo único que hace es hacer puntos que identifiquen el audio con respecto al espectrograma del audio de la del que está muestreando. Entonces nosotros agarramos y dijimos, ok, encontramos esto, nos va a ayudar demasiado porque nosotros tenemos los audios de los IVRs como deben entrar. Entonces dijimos, vamos a hacer una prueba. Y entonces dijimos, vamos a hacer una prueba, vamos a hacer una prueba. Dejavu está en Python. Lo único que hacemos es agarrar y, por ejemplo, tú agarras el audio de un perdón, de un archivo. Y entonces te va a decir si eso tú lo muestreas y lo guardas en una base de datos del Python. Digo, perdón, del Python, no, es una base de datos de MySQL y el Dejavu ya lo guarda ahí y crea lo que es la huella digital, los puntos que. Y entonces puedes agarrar y ya nosotros ya agarrando y muestreando los archivos y diciendo, haciendo las pruebas podemos diferenciar de nuestros audios a audios que no son de nosotros. Dijimos, ya la hicimos, ya con eso lo tenemos que hacer. Y entonces implementamos una arquitectura, diseñamos una arquitectura del sistema sencilla en el cual tenemos unos scripts, un switch virtual, un PBX virtual, con FreePBX. Este lo tuvimos que implementar así y no ponerlo en los servidores de producción, porque lo que queríamos hacer es de que este PBX, mediante las reglas de salida, diferenciara si tenía conmutadores de Colombia o conmutadores de México o eventualmente conmutadores en otro país que estuviéramos, y bajar el costo de la prueba que estamos haciendo, porque la prueba que estamos haciendo es hacer una llamada saliente. Y entonces vamos a ahí primero verificamos que nuestro proveedor nos deja hacer llamadas salientes y después agarra y entonces le da el número y vemos que realmente está cayendo bien el número o el IVR que nosotros debemos que escuchar. Nosotros ya tenemos en un servidor nuestra aplicación web que tiene los workers del Dejavu para poder estar muestreando y estar checando las grabaciones que está haciendo bueno, le decimos el Aloha Recorder, pero es una Oreca Open Source. No sé si han utilizado Oreca Open Source, pero la verdad son muy buenos los de Oreca. Es un muy buen trabajo el que han hecho. Actualmente tiene una solución que es de costo, pero la versión Open Source, si no requieres grabar G729 y todo lo tienes en YouLoWAW y GSM, este es tu solución ideal para grabar. Entonces nosotros dijimos, hacemos esta interconexión y entonces ya tenemos nuestra arquitectura sencilla y podemos empezar a implementar nuestro muestreo de lo que son las llamadas entrantes y salientes. Y bueno, este es un script que simplemente agarra y los que nosotros cargamos al Dejavu los agarra y los mete a la base de datos para después compararlos. Y después aquí tenemos un pequeño script que agarra y lo que hace es agarrar y todos que saben para generar llamadas automáticas simplemente copias un archivo de .com al directorio var setboin y se va a generar. Pero aquí viene la magia de esto. Nosotros estamos implementando un pequeño dial plan para que ese número, como nosotros lo estamos marcando como from internal expert, sepa en las reglas de outbound que agarra el FreePBX, sepa si sacarlo por otras
o por qué proveedor que nosotros tenemos en ese sitio sacar la llamada, y eso nos ayuda demasiado. De ahí afuera, nosotros tuvimos que modificar esto en el IA plan para que cuando tú haces una llamada automática, si no se transfiere a un dispositivo o a un medio, el Asterisk te va a cortar inmediatamente la llamada. Entonces nosotros lo que hicimos hacer un pequeño ¿cómo se llama? Contexto, que se llama Wait IBR, y este Wait simplemente va a hacer contestar la llamada internamente en el Asterisk, y se va a esperar 300 milisegundos, que son 30 segundos. Tú puedes agarrar y bajarle el tiempo que quieras. Nosotros 300 milisegundos son suficientes para que el déjà vu tenga una muestra justa para poder comparar con los audios que tenemos de IBR. De ahí en fuera tenemos esta macro, que es macro aloja, que agarra y setea una más para nosotros saber qué llamadas son las de la aloja, y que las pueda reconocer lo que es nuestra interfaz web, le pone caller ID y demás. Y aquí viene una parte muy importante de esta herramienta. Esta herramienta es open source, la liberamos nosotros open source, y esta herramienta lo que hace es, en el fondo, tocar o reproducir un audio, que es un audio, es un silencio muerto. ¿Cómo le llaman? Son audios en blanco. Un sonido muy, 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 muy leve, que no lo notas ni lo escuchas. Y el audio fingerprinting, que es el déjà vu, no lo toma en cuenta. Pero esto nos ayuda para que sea mandada dentro del Asterisk y no lo tengas que mandar a un sofón o cualquier otra cosa. Y este script es parte del script, lo pueden bajar luego, pero aquí en esta parte ustedes pueden ver cómo es el procesamiento de las huellas digitales del audio. Ya que se grabó la llamada, se generó, se grabó la llamada y se completó, Aloha, se llama Aloha porque, Aloha, mi novia trabajaba, yo conocí a mi novia dentro del contact center de aquí de la empresa, y entonces siempre que te contestaba te decía Aloha, bueno, no a los clientes, pero nosotros cuando nos contactábamos con ella nos decía Aloha, ¿cómo estás? Luego cuando la llamas nos dice Aloha, Aloha, y dije, bueno, tiene que dar algo más de que te estén contestando la llamada, entonces pues lo decidí llamar Aloha. Entonces agarré y Aloha, script de la roja, Aloha, agarra y obtiene remotamente del grabador la llamada o las llamadas que se grabaron, y lo que va haciendo es estar muestreando los audios grabados con lo que tenemos. Y entonces nosotros guardamos en base de datos si sí pasó la prueba o no pasó la prueba. Tenemos un umbral en específico que se puede modificar en base de datos, pero bueno, ya ustedes lo pueden modificar después. No lo metimos dentro de la interfaz web porque fue algo que desarrollamos así en unos meses. Y bueno, como les decía, Aloha está disponible a todos. Aloha es una interfaz web, pero como les dije, tienen que instalar el computador con los scripts, tienen que instalar el grabador con los scripts, tienen que instalar el servidor con los scripts. Todo viene en esta dirección de GitHub. Específicamente están todas las instrucciones por si ustedes lo quieren implementar. En Suecia creo que lo implementaron. Lo presentamos el año pasado en el Asticon. Asticon es un evento que se reúne toda la gente de Asterisk. Y entonces es así, y como que el evento top, nosotros dimos plática ahí y fue donde lo presentamos. Y les gustó mucho a muchas personas. Muchas personas me dijeron, ¿por qué no lo hiciste cambiando tonos de TMF y demás? Y le digo, es que lo que menos quería hacer era tocar la infraestructura de producción que tengo de contact centers o de lo que son las oficinas corporativas. Aloha es un servicio que te permite agarrar y verificar si están entrando bien números a IBRs que tú tienes dados de alta. Por ejemplo, ahorita es el Dangerous Demo.
Ahora sí, vamos a hacer un Dangerous Demo. Esto va a estar bonito. Déjenme ver primero si estoy conectado a la red de la empresa. Ok, estoy conectado a la red de la empresa. No sé si todos están dentro de la presentación. Quisiera que se fueran al desktop. ¿Sí están viendo todos el desktop? ¿Me pueden confirmar eso? Ok. En Aloha, dejen inicio sesión. Ok, déjame un Perdón. Espérenme Ah, les dije que era un daño los demos, ¿verdad? Ya entré. A veces es muy difícil acordarte de las contraseñas. Nosotros vamos a hacer una prueba. Esta prueba vamos a llamar Happy. Vamos a marcar a un número del proveedor, de uno de nuestros proveedores, ¿no? Este número de nuestros proveedores, por ejemplo, vamos a meternos a. No, es que no sé si sea bueno. Ya sé cuál vamos a meter. Aguacán, Cancún. Vamos al número de Aguacán en Cancún. Y el número de Aguacán en Cancún vamos a ver si tienen uno en Cancún. Porque ese es de Playa del Carmen. Este es de Cancún. Vamos a formatear tantito. Este es el que quiero agarrar. Y vamos a hacer una prueba dentro del Aloha. Vamos a generar una prueba. Y vamos a agregar una prueba. Yo lo que estoy haciendo es decir, digamos que mi cliente es Aguacán. Yo le estoy proveyendo un número directo para que lo puedan atender en mi contact center. Entonces voy a poner el número de Aguacán, que no me lo dejó pasar. Es 8914. Aquí está, ya lo había agregado anteriormente en una prueba. Y entonces le voy a decir que ahorita yo quiero. Esta prueba se haga cada año, cada mes, cada semana, cada día, cada hora y si quieres cada minuto, si hay un problema muy, muy grave. Entonces yo ahorita solo quiero correrla una sola vez. Tú puedes decir desde qué fecha inicia hasta qué fecha termina la prueba. En este caso voy a decirle que corre la prueba. Internamente, ya algo que agarró la plataforma fue agarrar y entonces empezar a hacer internamente lo que es el generar la llamada. Vamos a ver si en el Aguacán. Aquí ya está. Cuando ya te dice que está checando. Yo tengo configurados estos procesos para que corran cada 30 segundos. 30 segundos, digo cada minuto. Si apenas tú agregaste la prueba, va a agarrar y va a decir, ah, sí, el que debe que generar la llamada dice, tengo una prueba pendiente, va a generar la llamada. Ya que generó la llamada, va a agarrar y se va a grabar en el Oreca. Ya cuando la grabación esté en el Oreca, ya el proceso de la Aloha va a agarrar y va a checar que los audios comparen bien. Si no comparan bien, entonces te va a decir, oye, ¿sabes? Hay un problema. Y si compara bien, pues te va a decir, oye, no hay problema, pasó bien. Si ven, hay varias que nos están marcando que sí están bien, que ya hemos hecho en otros días. Ahorita estoy esperando a ver si ya está agarrando y logrando a decir algo la Aloha. De todas formas, aquí ya ven, qué bueno. Por eso le dicen daño a los demás. No sabe si va a trabajar o no va a trabajar. Como no identifica audio y ya tengo un audio medio cargado, me dice que el confidence, los puntos que están matchando de mi audio a los que yo tengo, son 3 puntos. Entonces yo considero que eso no es lo que se está propiamente
No es un audio de los que yo tengo. Entonces, por ejemplo, si yo agarro y doy un play de mi llamada, si ven, no sé si se vaya a alcanzar a escuchar. Ahí dice, gracias por llamar a la atención de clientes de Aguacán. Y pues es un audio que nosotros no tenemos dado de alta, porque Aguacán es nuestro cliente. Y si ven, pues no va a marchar con nada. Pero digamos, bueno, pues ¿cómo sabes que sí está trabajando realmente tu prueba? Bueno, no hay problema, vamos a hacer otra prueba. Vamos a hacer una que sea corporativo. Y me voy a llamar a mi número de corporativo, 193-3660, en el corporativo, y vamos a ponerle el corporativo SG para que hagamos la prueba. Y vamos a marcar al número del corporativo de Price Travel. Y vamos a decirle que quiero la prueba ahorita. Agregamos la prueba. Nos vamos a nuestros test. Perdón, samples. Y aquí va a estar agarrando y ahorita te dice pendiente porque ni siquiera ha generado la llamada automáticamente. En este caso ya está generando la llamada. Son 30 segundos aproximadamente lo que graba de audio la llamada el computador, el Oreca, y de ahí en fuera va a agarrar y me va a decir si pasó la prueba o no. Y si se acuerdan que les dije que estaba checando yo 1200, 3600 números en una sola noche, con esto se hubiera vuelto cuestión de 15 minutos o menos tiempo, dependiendo de cuántas líneas hubiera tenido disponible para hacer las pruebas de esos números. El Aloha nos ha ayudado demasiado. Hubo una vez que en la noche, no voy a decir el nombre del proveedor, pero fue muy vaciado. Yo estaba dejando a mi novia en su casa, eran como las 12 de la noche. De repente saco mi celular y nos llegaron notificaciones de la Aloha. Tin, 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 pum. Estaba diciéndonos que ciertos números del contact center no estaban entrando bien. Y entonces, pues nos sacamos de onda porque también a mi equipo le llegó las notificaciones. Y es específicamente, te dice qué número estaba fallando en específico de la Aloha. Pues ya cuando agarramos y ya nos íbamos a poner de acuerdo con la gente de operaciones a avisarles, ya nos dicen, oigan, ¿saben qué? Marcas un número del contact center y te lo está enviando a un celular. Te quedas, oh rayos, ¿cómo puede ser posible esto? Y pues lo que pasó fue de que en ese día en específico nosotros le habíamos reportado al proveedor que no podíamos llamar a ciertos celulares de ciertas ubicaciones. Y pues se les hizo muy fácil agarrar y desbordar varias líneas de nosotros hacia un número de uno de nuestros clientes que nosotros estábamos tratando de contactar. Y pues imagínense, el pobre tuvo que apagar su teléfono porque le caían más de 1000 llamadas simultáneas. Entonces apagó su teléfono, nosotros nos contactamos con proveedor, en menos de 30 minutos nosotros ya estábamos en la ubicación, proveedor corrigió el problema y pues todo el mundo, gerentes, directivos nos pedían reportes. Y gracias a la Aloha nosotros les podíamos decir qué números estaban afectados, qué 800, en un reporte que era muy preciso y no teníamos que estar diciéndoles a los directores, oye, dame chance, estoy marcando los números para ver qué onda. Nosotros ya simplemente con esto, estás marcando automáticamente, el sistema agarra y dice, si tiene una confidencia muy alta, entonces tus audios machean. Por ejemplo, esta es la grabación. Ahí le dice, gracias por llamar a Price Travel, nuestro menor. Y esta es la grabación que tenemos. Gracias por llamar a Price Travel. Y como son idénticas, por eso pasó la prueba. Ya voy a volver aquí a la presentación. Híjole. El Aloha fue algo que se me ocurrió hace año. Bueno, sí, casi prácticamente un año. Fue en febrero cuando migramos mi Squad. Fue algo que desarrollamos porque yo tengo ese parte de knowledge de ser desarrollador. De hecho, en mi antiguo trabajo antes de Price, yo era el IBM de ahí. Y venme a montar el servidor, y venme a ver al cliente para que saques los requerimientos funcionales. O sea, soy tanto front-end como back-end. O sea, soy un, no quiero decir que soy full stack, porque pues no todo el mundo es full stack. Y siempre hay cosas nuevas, siempre esto y el otro.
Pero realmente si le mueves a todo, realmente le mueves a todo, ya no tienes que estar cotizando plataformas, que estar batallando muchas cosas. Haces tus herramientas y realmente tus herramientas te ayudan, te ayudan. Y esa fue la tercera parte del insight que quisiera que todos tengan en cuenta, porque en las conclusiones de la presentación deben que tomar en cuenta que lidiar con proveedores de telecomunicaciones es difícil. Usar, crear herramientas de monitoreo basadas es tu pan del día a día, las puedes modificar, las puedes utilizar como quieras y no gastas nada. Usar monitoreo y enriquecido y automatizar ciertas acciones. Por ejemplo, si sabes que tienes poco espacio en disco duro de tu computador y que si se llena ese disco duro vas a dejar de tener llamadas, a la alerta simplemente mandas a correr un script que ciertos archivos que tú borras y te metes ahí en la consola. Y debes que automatizar pequeñas tareas para resolver problemas del día a día. Tú no debes que estar así de que, ay, se cayó la conexión entre estas antenas. Reinicia las antenas automáticamente mediante un script y ya, te olvidas de eso. Y bueno, las questions and answers me las fueron poniendo. Traté de responderlas. Creo que ahorita vamos un poquito ya cortos de tiempo. Si tienen algunas preguntas, me pueden contactar por Twitter, correo, Facebook. Mi usuario es, se los voy a poner aquí en el chat. Mi usuario siempre es en todas las redes habidas y por haber correos, Mapernet. Todavía utilizamos, no hemos migrado a IPv6, pero sí podríamos hacer IPv6. ¿Por qué no lo hacemos? Por la misma razón que todavía seguimos utilizando una cierta versión de Asterisk que no voy a decir por razones confidenciales de la empresa. Servicio Digital Nacional. Servicio SDN. Bueno, y te digo, algo.